Se ha jugado una nueva jornada de la Serie A y como siempre vamos con nuestro once ideal del campeonato italiano. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, Grazie, Ragazzi, Forza Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal. Se ha disputado una nueva jornada, la jornada número 14. Sigue avanzando la Serie A. Se mantienen en cabeza Inter, Juventus, Milan y compañía. Pero se aprieta mucho la pelea por la Champions. Así que vamos a hablar un poquito de lo que ha sido esta jornada y de lo que ha sido el once ideal. dejarnos vuestro like, chicos. Aquí debajo ya sabéis que es muy importante dejarnos vuestro comentario. Vuestra opinión sobre esta fecha que tenéis analizada de forma más detallada ayer en el directo que sacamos. Pero mientras esta noche se juega el Torino atalanta que cierra la jornada. Le decimos, José, a la gente. Que oye, que cumpla. Y que haga como a nosotros, y además de dejar el like y tal, que se descargue Finsport, porque Finsport, primero, apoya a Soy Calcho. Eso. Que es fundamental. Eh, parte clave de este proyecto. Dos, participa en el calcho con el Parma. Uh -huh. Y tres, es totalmente gratuita la aplicación. Tenéis aquí debajo los enlaces. Os metéis en vuestro móvil, en la App Store y demás o lo que sea. Y buscáis Finsport y la descargáis y a partir de ahí a probar Sobre todo porque si os vais a copas. Vais a ver que aparece la Copa Soy Calcio. Copa de Navidad Soy Calcio. Con premios tremendos. Así que que la gente se descargue la aplicación, que no le cuesta nada, que empiece a trastear a probar y que si quiere ser un, un broker de bolsa transformado al mundo del fútbol. Que empiece a, a probar en Fitsport, ¿eh? Totalmente, porque al final es, es un fantasy en el que estamos invirtiendo en el Parma, en los jugadores del Parma. El Parma tiene, bueno, pues madera para poder subir a la serie A, así que estamos contentos y bueno, vamos a aprovecharlo todos para también ganar dinero real, por supuesto, con los amigos de Finsport. Sí, a darle el botoncito, chicos, aquí debajo. Pero mientras vamos a ver un poquito nosotros de, de la serie, ¿no? Está muy apretada la pelea por los puestos Champions, con eh, evidentemente los tres que hemos mencionado arriba, ¿no? Tanto Inter Juve Milan están un poco más escapados del resto, pero luego Napoli, Roma, Fiorentina, eh, Bolonia, Lazio, vamos a ver, Atalanta si gana esta noche también se apretará todo, así que muy bonito el calcio. Pero vamos con ese once ideal, si te parece, donde empezamos por la portería y bueno había varias opciones, pero nos hemos quedado con el que menos ha fallado y el que no ha concedido ningún gol, que es Jan Sommer, que claro hizo un partido absolutamente perfecto. Y es que no la habíamos metido en ninguna jornada, que a mí me extraña, pero es que son nueve porterías a cero, de 14. Sí, a ver, es que tampoco es un portero que sea espectacular, ¿no? Que haga paradas espectaculares. Realmente el Inter está con un muy buen nivel defensivo, también parte importantísima para poder explicar esa, esas porterías a cero, pero luego Sommer está haciendo una o dos paradas clave por partido. Sin embargo, el Napoli le exigió más y Sommer también volvió a aparecer. La verdad es que el portero suizo estuvo magnífico y el nivel de porterías también es verdad que la liga italiana está muy alto, por eso Jan Sommer tampoco tenía ese... Bueno, pues esa participación en ningún once de la jornada. Sí, podríamos haber mencionado a Di Gregorio, ¿no? Que a la derrota hizo un partidazo ante la Juve. Uh -huh. a minion um, evidentemente, ¿no? Hace una gran parada Marvin Chuni y luego ese, esa asistencia, ¿no? Para luego el gol de, de Pulisic. Pero nos hemos quedado finalmente con un Jan Sommer que la verdad es que estuvo inmenso en la portería de, del Inter. Luego, línea defensiva para Christensen, Gatti, Patrick, Teo Hernández como central zurdo y Patrick Dorgu como carrilero zurdo. Bueno, pues todos con un papel fundamental. Seguramente el más inesperado, Christensen, ¿no? Porque es que no era titular. Además, es su primera aparición en el 11 de la jornada, tal y cual. Pero entró desde el banquillo y un tipo que no es que sea un perfil ofensivo diferencial, pues marcó la diferencia eh, participando en los dos jueves de la remontada de la Roma Totalmente, al final Christensen era el héroe que le faltaba a la Roma en el día de ayer contra el Sassuolo, la verdad es que sorprendió, ¿no? porque no suele ser uno de esos héroes y salió segunda parte provocó el penalti del 1-1 marcó el 1-2 con un poquito de ayuda de Arruan Tresoldi, luego volvió a encarar y otra vez seguía haciendo daño a Matías Viña, que es Parece el hermano perdido de Matías Viña del de Uruguay, porque con la selección rinde de 10, pero con el Sassuolo y con la Roma no ha terminado de ser así. Así que partidazo de Christensen, luego Gatti fenomenal, aparte del nivel defensivo que mostró la Juventus en general. Luego marcó el gol clave del 1-2, solo un minuto o dos minutos después de que el Monza empatara el partido. Patrick, buen nivel del y defensivamente, un Aracho que sufrió muchísimo, pero Patrick... Acabó liderando esa defensa, y luego ir a ti el tema de Teo y de Dorgu, ¿eh? ¿Cómo se reconvirtió Teo? Primero para salvar mm. los problemas del Milan, y Dorgu, ya lo hemos dicho varias veces, es un nombre a apuntar esta temporada. Sí, sí, Teo, la verdad es que hay muchos analistas en Italia que han dicho que fue el mejor del Milan. Y fue uno de los mejores del Milan, ¿no? La verdad, en aquel partido, luego mencionaremos a otro, pero hizo un gran partido como central zurdo, además lo decía peor y tras el partido, ¿no? Idea suya jugar ahí, él se ofreció ante las bajas a jugar de central, y Dorgu, que ya le ha quitado el puesto, a Antonino Galo, podemos decir, y la verdad es que este chico danés tan joven tiene muy, muy buena pinta de cara al futuro, y ya es habitual que grandes clubes lo vayan siguiendo y vayan a ver sus sus partidos, la verdad es que mucha producción ofensiva de Dorgu en el partido ante el Bolonia. Después nos vamos centro del campo con eh, Gaviot Varela y Giacomo Buenaventura. También mencionar el partido de Artur Melo, por ejemplo, que estuvo realmente bien en ese encuentro de la, de la Fiorentina. La Fiorentina en realidad es un gran partido de la Salernitana. Pero destacamos a tres nombres, Rabiot, Varela y Buenaventura. Por fin Varela marcó un gol en Serie que la verdad es que... Y qué golazo marcó. Gol y asistencia para adelante el Napoli. Rabiot, eh, gol y asistencia ante el Monza. Y Buenaventura, pues a sus 35 años, creo que son... Eh, 4, 34. Pero... La mejor temporada de su carrera. Va camino de serlo, al menos. Es que lleva seis goles y dos asistencias en sí. Serie eh. O sea, ahí estamos en diciembre. Si es que no está yendo convocado con la selección por casualidad, está a un nivel brutal Jack Buenaventura. Está siendo una de las piezas angulares de esta Fiorentina y que tanto se está acercando a los puestos de Champions y que tan buen papel está haciendo en la Conference League. Luego Varela, grandísimo partido. La verdad es que el Inter hizo un partido tremendo. Eh, hubo varios nombres que destacar, sin embargo fue una victoria muy colectiva, como siempre las del Inter y Varela estuvo magnífico. Y luego Rabiot. Yo no sé si es el mejor partido de Rabiot con la Juventus, pero desde porque ahora mismo no puedo recordar todos, pero desde luego no le recuerdo uno de tirar del carro como si fuera la estrella de la Juventus como este. Y con el brazalete, ¿eh? Y con el brazalete de capitán. O sea, en la Juventus eh, estuvo en los primeros minutos atacando muchísimo. Gol de Rabiot. Luego estuvo defendiendo mucho. Importante Rabiot. Luego eh, la Juventus empuja en los últimos minutos jugador de rabios para hacer el 1-2, mm. así que aparte de ese gol de asistencia, partido tremendo del francés. Pues sí. Y arriba nos quedan Dybala y Luka Jovic. Bueno, lo de Dybala es habitual. La verdad es que justo a Christensen es parte fundamental en la remontada de, de la Roma. También tiene participación en todo lo que hizo la, la Roma y luego Luka Jovic, pues el mejor partido de su vida con el Milan, tampoco a ver llevaba medio medio curso, bueno 189 días, pero por fin marcó gol y asistió. Que a ver. Está con muy poco haciendo mucho. Quiero decir, provocó el penalti ante la Fiorentina. Gol, no, perdón, provocó el pase. Eh, da el pase que provoca el penalti sobre Teo contra la Fiorentina. Gol y asistencia ante el Frosinone. Bueno, a ver, vuelve Giruz ahora, no va a jugar mucho más. Está claro como titular. Pero hombre, se puede decir que ha aprovechado de forma muy joviesca Porque tampoco es que haya sido. Ha sido muy aislado todo. Pero lo ha aprovechado, podemos decir. Sí, bueno, primera gran noche de Ljubik en el Milan, yo no le tengo mucha esperanza, sin embargo, bueno, pues pese a eso hay que aceptar que hizo un partido clave para el Milan, que tuviera esa pegada de, bueno, fue un Milan superior al Frosinone, pero eso luego hay que demostrarlo en el resultado, te sirve de poco ser superior, superior en el ambiente de partido, porque algunos me dirán, no, si el Frosinone dominó, sí, pero el Milan la sensación de partido que tenía... Sí, cuando te acaba el contragolpe hacía mucho daño más daño que el Frosinone y ahí Jovic lo transformó ese, esa superioridad en el resultado y fue una noche tranquila para un Milan que no tiene noches tranquilas ni tardes tranquilas, ni días tranquilos porque cuando gana, gana por la mínima y hay veces que no gana y es lo que precisamente de la racha que venía el conjunto de Pioli, que un Pioli ha salvado ese matchball y lo de Dybala, si pues es que tampoco hay mucho más que añadir, ¿eh? si es que cada, cada partido de la Roma es el mejor. Yo solo me pregunto qué sería de la Roma sin Dibala. Es que sería un páramo terrorífico. O sea, menos sí. mal que tienen a, a Paulo, ¿no? Bueno, entrenador Simone Inzaghi. A ver, al final ganar 0-3 en Nápoles en casa del vigente campeón. Es verdad que este año no es muy difícil ganar en el Maradona, pero pues están pinchando demasiado. Pero 0-3 es un resultado contundente. Ya hablamos ayer de la polémica, de tal, de cual, pero aún así. Es un partido muy contundente de un Inter que demuestra que ahora mismo es el equipo a batir en Italia. Porque hemos dicho que es complicado quedarse con nombres propios. Lautaro Martínez, Marcus Turán, Varela, eso es por tirar de la parte de arriba. Luego la defensa también estuvo muy bien. O sea, como al final puedes hablar de todo el Inter, eso es mérito de su entrenador. De Simone Inzaghi, porque ha hecho un grupo tremendo, ha hecho un bloque brutal. La dirección deportiva le ha dado herramientas y él está demostrando con resultados. El entrenador que siempre hemos pensado que era, que se equivocara con los cambios, pues bueno, también a lo mejor es que los suplentes que tenía en el pasado pues no eran de calidad. Ahora sí que lo son. Así que sí. quitarse el sombrero con Inzaghi, que ha convertido al Inter de pelear por ser uno de los mejores de Italia, ahora mismo a pelear por, por ser uno de los mejores equipos de Europa, que para mí está en ese top 5 top 7, como nos comentaban en el chat del directo del domingo. Sí, sí, yo coincido, ¿no? O sea... Más abajo de ahí no, no creo que esté. Y bueno, luego el bonus track que tenemos a Lorenzo Luca de Udinese como jugador 12. Dirá poner es que meto dos goles, no me ponéis en el 11 ideal. Sí, bueno, pues a ver, es lo que hay. Eh, sorpresa Sotil, que hizo gol y asistencia con la fiera ante Salernitana. Además, permitió descansar a Nico González. MVP Rabiot, por todo lo que hemos comentado. Trascendente absoluto en la victoria de la Juve. Y luego villano lo de la Salernitana. Que bueno, ahora hablamos del colista de la serie. Sí, a ver, eh, Luca. <laughs> a ver, tiene partido. Yo creo que la mayoría de partidos hace muchas cosas bien, pero este chico tiene un problema de cada portería tremendo. Y al final, cuando eres delantero, sí, se te pide que hagas muchas cosas, pero lo principal es que marques goles. Y Luca no lo está haciendo, sí lo hizo contra el Verona, ahora sí no le se lo para ganar el partido. A ver si sigue así. Vamos a confiar en que a partir de aquí sea un punto de inflexión y siga así. Sí, es verdad que quienes le acompañan son Tobanos, Axés, que tampoco son goleadores. Pero bueno, él asumió ese cargo y acabó haciendo un doblete. Sorpresa Sotil de la Firentina. Joder, ¿Cómo está dando rendimiento a la mayoría de los jugadores que tienen plantilla o, o todos? Eh, ¿Sí? El propio Vincenzo italiano, ¿eh? e incluso los de banda, todos están funcionando, está recuperando un poquito ahí con e, Pero sobre todo, qué buen rendimiento de Sotil que le está discutiendo ese extremo izquierdo. A KUAME incluso ya ha quitado de ahí a Nico González, que era la, cuando había urgencias en el extremo izquierdo, Nico González se pasaba a ese lado. MVP Rabiot, lo hemos dicho, es que qué partidazo hizo contra sí. el Monza. Eh? Yo creo que, por eso es el MVP, es la mejor actuación individual del fin de semana. e Eirati, ¿qué hacemos con la Salernitana? A ver, es que voy a decir un dato, estaba revisando y es que el mejor de la Salernitana, perdiendo 3-0, fue el portero pues Benoit Costil, que sacó siete manos, entonces quiero decir, cómo tendría que haber sido el partido, ¿no? Bueno, eh, la Sardiniana no compitió en Florencia, son colistas, se frena un poco esa racha positiva que llevaba el equipo de, del Pipo inzagui pero hay un trasfondo negativo, ¿no? Porque ya suena que si van a echar al director deportivo, ¿no? Que es, eh, se me acaba de ir el nombre, Santis. Eso de Santis, el mítico portero de Santis. Ahí eh, había rumores de que el equipo se fue muy rápido de Florencia porque no quería esperar nada, tal y cual. Entonces hay un poquito de, de negatividad, tal y cual, y, y situación muy complicada, la verdad. Es que se han hecho muchos fichajes, pero el fútbol también es con penetración. Yo pienso que los equipos tienen que tener una columna vertebral ya hecha de, durante unos años, y luego tú a esa columna vertebral le tienes que dar una serie de complementos. Sin embargo, en la en Serranita ha sido todos fichajes y todos para adentro. Y ahora, eh, sí. como en el FIFA, química roja. No, no, química, y, a ver. y encima tu estrella que es día, tienes un montón de problemas y tal, porque se quiere ir, tú no lo vendes, tal y cual, así que no lo estás aprovechando. Pero bueno, a ver si remonta un poquito a la Salernitana y bueno, esto es yo, nuestro once ideal que no ha quedado mal, estructurado, equilibrado y que la gente nos deje su opinión aquí debajo sobre a quién hubiera puesto ellos y que esperen muy pendientes el Torino-Atalanta de esta noche. Así que chicos, dejadnos vuestra opinión aquí debajo, dejad el like, que es muy importante y nos vemos en el próximo vídeo. ¿eh? Hasta la próxima. Chao, chao.